Y bueno, familia, el día de hoy vamos a comenzar con un nuevo video y ustedes no están viendo mal. Tenemos todos los colores de la espectacular Diolet, una motocicleta que realmente nos ha causado bastante controversia. ¿Por qué? Porque unos dicen que es una motocicleta que se ve ancha, se ve voluminosa, pero realmente es un vehículo bastante liviano y que es muy preferido por muchos de nuestros usuarios, obviamente de los que prefieren la mejor marca del mundo, la marca Honda. Entonces, bueno, muchachos, me gustó hacer este video, yo tengo muchos videos ahí en el canal, los invito también para que revisen todo el contenido que tenemos ahí, que es bastante elegante, tenemos mucho contenido sobre esta motocicleta, entonces para que ustedes vayan y le peguen una chequeadita a todos los videos que tenemos y también mencionarles pues toda la ficha técnica y compartirle toda la gama de colores, que es lo que en este video quiero concentrarme aún más, ¿cierto? Entonces, bueno, ya que tenemos la cámara aquí un poco más cerca, tenemos esta espectacular Diolet. Este vehículo aquí donde ustedes lo pueden ver es la versión DLX. ¿Y por qué es la versión DLX, muchachos? En este video se los voy a explicar. Resulta que esta bebé incorpora lo que es una pegatina en alto relieve, lo cual pues denota más la calidad de lo que es la marca Honda, ¿cierto? Digamos que si usted es de esos clientes que le gusta una motocicleta premium, una motocicleta con unos aspectos más de una categoría un poco más alta, pues esta es tu motocicleta. Entonces, ¿qué tiene esta? Bueno, pero todavía no, espere. Sigamos pues con esta nueva versión, que es la versión Dio Strip. ¿Qué tiene la Dio Strip? La diferencia de pronto a la DLX es de que esta viene también con su logo en alto relieve e incorpora también un espectacular color que para mí es como un amarillo, pero pues también se le dice que es como un color verde menta, un color muy bonito que, no sé, en lo personal me gusta bastante. Ahora, también pasando ya por acá, tenemos las dos versiones estándar que vienen en color azul y vienen en color rojo, que para mi concepto, yo les voy a ser sinceros, muchachos, y a muchos de los clientes que también son fieles suscriptores de mi canal, yo siempre les digo, hombre, yo no veo la diferencia entre una estándar a una DLX o a una Strip. Para mí es lo mismo y yo por una pegatina no voy a pagar 200 o 300 mil pesos más, pero ojo, realmente si a usted le gusta una motocicleta de estas así en color gris o en color amarillo, hombre, escoja la que usted quiera, porque realmente digamos que por 200 o 300 mil pesos no vas a dejar de llevar lo que tú quieras. Entonces, bueno, algo muy importante, les voy a hablar sobre los precios. Estas dos bebés se sitúan en un precio de 7.798.000 pesos con toda la documentación. Es un precio bastante asequible con todos los documentos. Ahora, si ya pasamos a esa motocicleta que es la Dio DLX, esta motocicleta está en 8.100.000 y esta Dio Street está en 8.150.000 pesos. Pues realmente, lo que yo les estaba mencionando hace poquito, pues yo, en mi forma de pensar, no voy a sumar unos pesos de más tan solo por unas calcas que vienen en los lados laterales o también por una pintura adicional. Yo prefiero mil veces llevarme una motocicleta en la versión estándar que llevarme en una motocicleta de estas, pues solamente por unas pegatinas, 200, 300, no sé. Ya ustedes déjenme en la caja de los comentarios si realmente ustedes pagarían ese costo adicional o realmente se llevarían una estándar. Y que me dejen acá en los comentarios también cuál de estos colores les gusta. Entonces, bueno, ahorita sí vamos a empezar con las características más importantes de la espectacular Honda Diolet. Empezando por el apartado frontal, esta motocicleta ya incorpora una iluminación LED en su farola principal y también contamos con direccionales. Los direccionales ya vienen en iluminación halógena. Me gusta mucho porque esta motocicleta incorpora un viso en la parte delantera que también viene en iluminación LED, lo cual hace ver la motocicleta con un porte y una elegancia increíble. Algo que también me llama demasiado la atención es ver que esta motocicleta incorpora el sistema de freno CBS o Combined Brake System. ¿Qué significa eso? Que con una sola manigueta, enfoquemos en la parte de acá, mira, con esta sola manigueta controlamos lo que es el freno delantero, pero también, como ustedes pueden apreciar, a la parte de acá, si podemos hacer una tomita, en la parte trasera también controlamos con la misma manigueta. Y mira pues que no estoy haciendo trampa, estoy moviendo solamente la manigueta del lado izquierdo, aquí como ustedes pueden apreciar. Entonces es un sistema muy bueno, es un sistema mecánico de seguridad que frenan las dos ruedas a la vez, incorporando un 70% de frenado en la rueda delantera y un 30% en el frenado de la rueda trasera. Me gusta esa tecnología, ya díganme ustedes, muchachos, si realmente sirve este sistema de frenados o no, ¿usted qué les parece? Obviamente sabemos que el sistema de frenos ABS es un poco superior, pero bueno, a mí en lo personal me gusta mucho esto. Y ya que estamos hablando en el sistema de frenados, me gusta también hablar de este tema que tiene la espectacular Dio, que es el freno de mano o el freno en pendiente.
¿Esto para qué sirve? Obviamente, para cuando estás en un... Obviamente, o sea, el mismo nombre lo dice. Es un freno en pendiente. Cuando estás en una pendiente, como la motocicleta tiene un peso o un centro de gravedad bajo, ella va a tender mucho más fácil a devolverse. Entonces, para que no pase esto, muy sencillo, incorpora el freno de mano. ¿Y cómo lo desactivas? Frenando la motocicleta. Entonces, es un muy buen sistema de seguridad. Ahora, ya pasando a las medidas de la rueda delantera, esa motocicleta nos incorpora lo que es una... En la parte de acá está 90-100 rin 10. Me parece que es una rueda, digamos, acorde al diseño de la motocicleta. Viene firmado por la marca MRF. Una llanta de compuesto duro. Quizás yo recomendaría un poco cambiarle inmediatamente apenas la saques, cambiarle la rueda. O si eres de una conducción un poco más tranquila, pues esta rueda estaría más que bien. Ya pasando a la parte trasera, y es algo que me gusta muchísimo de este vehículo, es que esta bebé incorpora un muy buen espacio frente a lo que es el exhausto y el eje principal. ¿Esto en qué nos repercute? Pues que fácilmente podemos hacer un cambio o un mantenimiento a la hora de sufrir una pinchada en la rueda trasera. ¿Qué quiere decir? Pues para todos los que tienen motocicletas del segmento scooter, saben que no es un secreto que te cobran hasta 30, 40 mil pesos por una despinchada en la rueda trasera. En este tipo de motocicletas no va a pasar. ¿Por qué? Porque solamente es cuestión de bajar esta ruedita, esta tuerquita que está en la parte de acá, y sale inmediatamente lo que es la rueda trasera. Entonces me parece muy buen sistema. Me parece que Honda lo logra muy bien. Y con esa motocicleta pues fácilmente te vas a economizar bastante dinero. Bueno, ya pasando al tema de las medidas. Esta motocicleta aquí donde ustedes la pueden ver incorpora una 90-100 rin 10. La misma rueda que incorpora en la, parte delantera lo incorpora en la parte trasera. Ahora, ya que estamos acá en la motorización, vemos que esta bebé incorpora también un encendido Acran y también un encendido eléctrico. Es muy importante llevar estos dos tipos de encendido. ¿Por qué, muchachos? Porque pues muchas veces a nosotros, eso más que todo pasa con las personas que no utilizan la motocicleta a diario. Entonces, se les olvida o a cada rato mantienen prendiendo la destarte y pues la batería por el desuso se va a empezar a descargar. ¿Qué va a pasar? Pues que al no incorporar un encendido a Acran, pues vas a quedar varado y tenés que llevar la moto arrastrada o tenés que cargar nuevamente la batería. Entonces, digamos que, como decimos aquí en Colombia, es mejor tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. ¿Sí o qué? Entonces, bueno, eso es un dato muy, muy importante. Ya en la parte de acá, si pasamos pues a el apartado de la cajuela, vemos que la cajuela es bastante amplia. Tenemos lo que es el kit de herramientas, aquí puede estar el llaverito. Y algo ahí que me gusta bastante es que si tú tienes un dispositivo, lo puedes llevar acá en este bolsillito y puedes cargar acá, conectar acá y conectar acá. Y mientras vas manejando, vas cargando la motocicleta. La capacidad de combustible es de 1.2 galones y eso me gusta bastante. Una autonomía aproximada de esta motocicleta por galón es de 180 kilómetros. Entonces, pues tenemos una autonomía más que justa en un vehículo de estos. Ahora, algo de que me gusta bastante también, ya pasando acá al tema de la chapa, cuenta con una chapa de seguridad. Esta chapita, como ustedes la pueden apreciar en la parte de acá, miren en la parte de acá, esta chapita, solamente con la llave original de Honda la podemos abrir, ¿cierto? De aquí mismo la podemos abrir, la podemos cerrar y ya a un toque abrimos bodega y al otro encendemos la motocicleta. Y ya pasando al apartado del tablero, aquí como pueden ver, en su tablero de instrumentación tiene lo que son los direccionales, tenemos la luz alta, en su tacómetro tenemos lo que es el velocímetro, tiene un modo económico que se activa entre los 30 y los 50 kilómetros por hora. Aquí tenemos el trip total y tenemos también lo que es el indicador de combustible. En la parte de acá tenemos lo que es la luz alta, la luz baja, tenemos lo que son los direccionales, el claxon. En esta partecita de acá es el choque, que lo que hace es acelerar o inyectar más combustible para que la motocicleta pueda encender con mucha más facilidad. Y pues obviamente al lado derecho tenemos lo que es el encendido eléctrico. Y bueno, muchachos, yo quiero comentarles algo que todos ustedes estaban esperando, que era el tema de los datos de motorización, ¿cierto? Entonces, bueno, como ustedes pueden ver acá en su motorización, es un motor ya muy confiable, es una máquina que obviamente sabemos que está más que probada y en su cilindraje exacto tiene 109 centímetros cúbicos en un motor de 4 tiempos OHC refrigerado por aire con una potencia máxima de 7.9 caballos de fuerza a las 7000 revoluciones por minuto y un par de torque máximo de 8.6 Nm a tan solo 5500 revoluciones por minuto. Recordemos que la relación de compresión de esta espectacular máquina es de 9.5:1 y su peso total es de 107 kilogramos. Cuando hablamos de su peso,
107 kilogramos, digamos que ustedes dicen, uy, no, pero es que 107 siempre es pesado. Pero déjenme decirles, muchachos, que ya encima de la motocicleta se siente una motocicleta pues muy, muy liviana, muy ligera. Yo mido 1.73 y pues fácilmente puedo llegar al piso. Las piernas me quedan muy bien, digamos que pues este es el tope del manubrio y no voy a chocar de pronto las piernas, entonces me gusta la posición de manejo, me gusta que es una moto muy cómoda, que es una moto versátil. De pronto para los hombres, para un hombre más alto yo digo que le queda estrecha, pero para un hombre 1.73 me parece que queda muy bien. Ya díganme ustedes, déjenme en la caja de comentarios qué tal me queda, si me luce, no me luce, no sé. Pues muchas de las personas aquí en Colombia dicen que estas motocicletas son netamente para mujeres, pero yo pienso de que también hay muchos hombres que les gusta guardar su elegancia, les gusta guardar pues digamos la versatilidad y en una motocicleta de estas fácilmente lo pueden llegar a hacer. Entonces bueno muchachos, si les gustó el video no olviden compartir en todas las redes sociales, suscribirse al canal de Moto Latino, mejor dicho revienten ese botón de likes para que este video pueda tener aún mayor alcance y que las personas que están interesadas en un espectacular Divo puedan conocer toda la información al detalle de esta genial máquina. Ya saben, tenemos 4 colores disponibles, mi nombre es Brian Galvis y por acá los voy a estar esperando. Sin ser más muchachos, bendiciones.